Fue una actividad muy productiva, se trabajaron temas atinentes a la carrera, como señaló los estándares, inteligencia artificial. Tuvimos contacto con representantes del SIN, donde pudimos intercambiar ideas. Ya habíamos tenido una reunión anterior con CONIAU para aunar criterios respecto de las próximas acreditaciones. Eso fue el día lunes. El día martes se fijó la fecha de la próxima reunión de consejos de decano. Se designó la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco, como sede de la próxima reunión dentro de unos meses. Y también se realizaron actividades con representantes y expositores del Consejo de la Magistratura de la Nación, referidas a una nueva ley respecto del Consejo de la Magistratura de la Nación. Eso se desarrolló el día jueves, el día martes, perdón, por la tarde, ayer. Más allá de que se fijó la fecha para la próxima reunión, ¿cómo se continuarán trabajando desde las distintas facultades estos temas que estuvieron analizando? Bien, el trabajo continúa a través de las distintas secretarías. Una de ellas, la Secretaría Académica, donde se continúa trabajando el tema estándares. Ya no son reuniones presenciales, sino que se trabaja virtualmente en reuniones cada 15 días y se va avanzando sobre esa temática. Lo cierto es que ya está concretado que la próxima acreditación va a ser con los mismos estándares. Este trabajo es para ir avanzando en incluir temas nuevos, tal como el de inteligencia artificial dentro de los nuevos estándares, pero la próxima acreditación es con los estándares ya fijados. ¿Y qué criterios contemplan estos estándares? Son criterios comunes a todas las facultades de derecho, pero incorporan temáticas como género, derechos humanos, distintos aspectos que no estaban en los planes clásicos. Nuestro plan de estudio responde a los estándares, no tuvo observaciones en la acreditación, de modo que nosotros en eso no tenemos ningún inconveniente en nuestra carrera y en nuestra universidad. Pero muchas universidades tuvieron que modificar el plan de estudio a los fines de adecuarse a las nuevas transformaciones del derecho. Por último, profesora, nos mencionaba la vicerrectora que se habló de movilidad. ¿Qué aportes incluirían este tipo de experiencias en la carrera de abogacía? Se habló de movilidad alumno y docente. Se dejó planteado un trabajo en equipo a través de un proyecto de una de las universidades para avanzar en algo que nosotros ya tenemos a través del programa Criscos, por ejemplo. Pero eso fue como el puntapié inicial para un proyecto que luego se va a tratar en la próxima reunión plenaria.